ali. A Lupus não tá na safe mais, ó. Tipo, com informação do TH Serol, vai tentar arremessar a Birbinha. Vamos ver se vai conectar. Ô, joelho! Desculpa. Ai, ai, na fuça do jogador. E Alpha 7 contra Lupus no endgame. 4v3. Quem tem a vantagem no posicionamento? Diria que ninguém. Os jogadores da Lupus estão um pouco mais colocados. É, diria que... vai ter que sair sim da Crisca Pause, então o Lupus, como já tá colocada na safe, tem vantagem de posicionamento. Did you hear? Put him in prison and he ate. I had to put him in prison so he can eat. Yeah, but when he came out, I took the plate out, it was still a little bit there, and then he went and finished it right here, so he probably still hungry. Vamos a ver cómo termina esto, Lupus. Le ha dado pelea a Alpha 7 desde que comenzó esto, así que vamos a ver. Tienen posición los chicos de Alpha 7 para evitar que gane Lupus, ya que tienen campo abierto. Dos al piso de Lupus y esto se está poniendo difícil para Lupus. Aunque los que quedan son bien peligrosos. Rebo, una de estos. ¡Qué dura esa de esto! Y Alpha 7 le enseñó quiénes mandan, porque tenían 4 versus 3, pero la posición era de Alpha 7 desde el principio. Buena la de esto que le tiraron a Yala, tiene que salir fuera de zona y GG's. GG's para Alpha 7, que le enseña a Lupus quién es el que manda, A ver cómo fue esto. Tratan de pararlo, esa de esto fue crucial. Porque si hubiesen parado ahí a ese otro jugador, le hubiesen dado peligro, A ver. Obviamente, le hubiesen dado problemas, quise decir. Esa granada forza a Yala a salir de ahí, ¿no? Perdiendo vida por zona y solamente le tiene que topar Rebo y GG para Alpha 7.